Vamos allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo, estoy con mi hermano. Hola. Y hoy vamos a salir de aquí, ¿vale? Del setup. Estamos ahora sentados, pero vamos a ir caminando hacia un lugar, Aitor. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? No tengo ni idea. Vale, pues lo que vamos a hacer es ir a comernos unos taquitos, ¿vale? A donde ya fuimos una vez, ¿vale? Vamos a ir a la Federala, pero hoy, en vez de ir a comer un menú, como hicimos la otra vez, que nos comimos unos taquitos, creo que fueron unos al pastor y unos de carnita o algo así, y unos... Fueron unos dos, tres diferentes, pero hoy vamos a ir a comernos, un buffet libre, ¿vale? Tenemos buffet libre porque por nada más que 300 pesos, que son como 12 euros aquí en España, pues tenemos buffet libre. Así que vamos a intentar hacer un reto de a ver quién se come más tacos, ¿vale? Yo llevo sin cenar desde ayer para ahorrar ahí hueco y bueno, no hemos recibido ni nada. Así que vamos a ver qué tal sale esto. Las direcciones y demás de este local, pues la tendréis en la descripción, ¿vale? Porque es uno de los mejores sitios para comer comida mexicana, ¿vale? De hecho, la gente allí es mexicana y demás, así que está muy, pero que muy, muy chingón. Así que os invito a seguirlos también por sus redes sociales y ahora nos vemos de camino, chicos. No os olvidéis suscribiros y vamos a ver quién se chinga unos taquitos. Vale, chicos, pues ya estamos llegando, ¿vale? Estamos aquí al ladito, ahora dejaré unas tomas de lo que es fuera del local, que la verdad es que me recuerda bastante a México, tiene un airecillo bastante a México, así que lo vais a ver ahora y ahora pues ya nos vemos dentro. ¿Tienes hambre, Aitor? Por supuesto. ¿Mucho? Sí, la ¿cuántos verdad, tacos sí. te vas a comer? No, eso ya no lo sé, pero no pocos. Yo la verdad es que llevo mucho hambre, o sea, tengo bastante hueco en la tripa. Así que vamos a ver. Vale, chicos, por aquí tenemos el menú y todo lo que tienen para comer. Bueno, os lo dejo por aquí, ya vosotros pues podéis comprobar que tienen un montón de especialidades, de cositas. Tienen nopales, cochinita pibil por ahí, pollo con chipotle, con mole, o sea, tienen de todo. Y luego, pues como decía aquí, por 12,50 por persona, que son pues eso, unos 300 pesos aproximadamente, pues se puede comer todo lo que se te antoje, de lunes a viernes, de 1 a 5. Así que, genial, la verdad. Este sitio, pues como decía, estaba aquí en Móstoles y luego también ahí en Alcorcón. Pero bueno, todos esos datos tendréis en la descripción, chicos. Vamos para adentro, let's go. Bueno, vamos a comprobar, tenemos aquí también directito de José Cuervo. Qué grande, la verdad es que esta bebida estaba muy, muy chingona allí en México cuando lo probamos. Así que vamos a ver qué tal está. Pero vamos, como veis, el interior es increíble, está súper bonito, súper mexicanizado todo. Y bueno, pues aquí tenemos ahí micheladas, tenemos aquí, como digo, José Cuervo, qué precioso letrero, la verdad está muy, pero muy bonito. Aquí vienen para hacer micheladitas y cositas así. Así que, mira, aquí está con gorrito mexicano. Let's go. Pues vamos, chicos, que ya no podemos aguantarnos más. Vamos a ir a por la comida. Let's go. Bueno, chicos, ya estamos sentados aquí, ¿vale? Donde vamos a comer. Y vamos a explicar un poquito cómo va el tema del buffet libre, ¿vale? Porque tiene un montón de comida y tiene bastantes cositas. Así que os voy a enseñar la carta, ¿vale? Con lo que trae este menú por 12,50, donde se puede comer todo lo que quieras, pero de X manera, ¿vale? Para, sobre todo, no desperdiciar comida. Así que la verdad es que está de lujo hecho, para que no venga aquí gente a pagar 12,50 y empiece a pedir y no coma. Así que vamos a verlo. Bueno, primero tendríamos esta carta, ¿vale? Estilo aquí como con el mapa de México y demás, donde pues aparecen sus dos lugares. Ahí está, Móstoles, que es donde estamos nosotros, y Alcorcón, en la calle Polvorenca 108. Además, aquí tenéis sus redes sociales, ahí tenéis en la página web oficial, y por detrás, bueno, y consulta el menú, crack. Le damos aquí la vuelta, pitigrí, y tenemos todo esto, ¿vale? Vale, pues como podemos comprobar aquí, menú come todo lo que se te antoje, 12,50 por persona, como habíamos comentado, y tenemos un entrante, ¿vale? Tendremos acompañantes para los entrantes, y luego tendremos, lo que viene a ser el segundo, ¿vale? Que es como lo top, ¿no? Lo grande.
Entonces, vendríamos aquí, pues también tendríamos chelas, margaritas y refrescantes, que esto no entraría en lo que es el menú de C50 y tendríamos, pues bueno, aquí los precios, ¿vale? A los lados. Y luego al final tendríamos también derecho a un postre, café de infusión y un caballito de margarita que siempre ponen. Así que, bueno, vamos a ver qué tenemos para comer. Tenemos unos nachitos la federala, nachitos cochinita pibil, atún a la diabla, flautas de pollo, ensalada, guacamole, ¿vale? Y luego con los acompañantes, que podemos añadirles, ¿ok? Entonces, de esto, pues no sé, ahora veremos a ver qué pedimos, porque todavía no sé qué voy a pedir, pero ahí os lo dejo. Y luego tenemos aquí pollo al chipotle como principal, cochinita pibil, ropa vieja, pinga de pollo, fajita de ternera, fajita de pollo, vegetariano o carne en su jugo. Que bueno, que son guisos mexicanos para hacer taquitos también, acompañados de tortillas y salsa disponibles con tortillas sin gluten. Así que la tortilla imagino que vendrá aparte para poder hacer lo que queramos. Así que, Aitor, vamos a ver qué pedimos, ¿no? Y sí. Mira, además nos acaba de llegar la bebida, Aitor se ha pedido ahí una agüita. Y nosotros que nos hemos pedido un agua de tamarindo. Miren, de Jamaica. Aquí lo tenemos. Vamos a ver, ¿no? Vamos a probarlo ya y... A ver. Qué rico, está buenísimo, ¿eh? Está bueno, ¿quieres probar? A ver. Está muy bueno, ¿eh? Es verdad, sabía muy, muy rico, muy refrescante, ¿eh? como su nombre dice. Esta mi herramienta nos va a hacer falta para poder meternos toda la comida que queremos. Así que nada, vamos a ver qué nos pedimos y ahora lo comentamos, chicos. Let's go. Vale, chicos, pues vamos a pedir de primer de entrante, ¿vale? Tenemos un entrante cada uno, que son unos nachitos con cochinita pibil, ¿vale? Vamos a pedir y un atún a la diabla, ¿vale? Vamos a probarlo así a ver qué tal está esto. Y luego de segundo, Aitor, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir un pollo al chipotle, es picante, y luego un tinga de pollo que es más picante. Exacto. Aún. El pollo al chipotle lleva salsa cremosa de chile chipotle y queso azul, y el mío de tinga de pollo, pues pollo desmenuzado, salsa chipotle y el ingrediente de la federala. Así que vamos a sorprender a nuestros paladares. Nos han dicho que dan entre 4 y 6 tacos, depende de cuánto te lo cargues. Así que vamos a, pues ya, a comer porque tenemos un hambre increíble. Así que ahora nos vemos en cuanto nos lleguen estos nachitos y el atún a la diabla. Let's go. Vale, chicos, bueno, los cubiertos y todo vienen aquí en plastiquito, bien higienizado, ¿vale? Y el trato es genial. O sea, además lo hemos pedido y pum, al momento ya lo tenían todo preparando. Así que vamos a ver cuánto tarda y así también os decimos cuánto tiempo hemos estado esperando. Así que empiece el contador ya. Y ahora pues os ponemos ahí cuántos minutos, horas, días hemos esperado para comer. Nada, espero que sea poquito, que tengo mucho hambre, let's go. Bueno, familia, pues ya nos ha llegado esto, ¿vale? Han tardado aproximadamente 5 o 6 minutillos. Así que, pero mirad esto. O sea, una pinta. Mirar, el atún a la diabla, ¿vale? Lo tiene Aitor. Y estos son los tacos, o sea, los nachos totopos con cochinita pibil. O sea, qué completa locura. Vamos a probar esto porque es una pasada, así que vamos al lío. Familia, pues vamos a probar esto. Yo voy a empezar probando esto que no lo he probado nunca, ¿vale? El atún a la diabla. A ver. Está fresquito. Está rico. Oh, está muy rico. Es muy rico, ¿eh? Es como un atún con tomate, una especie de atún con tomate, mira. Claro. Ahí. Eso es lo que lleva, no se ve porque está cogiendo la cara y todo. Vale, no se va a coger. Pero bueno, el caso, oye, pica un poquito, ¿eh? ¿Es que lo pone? Sí, chile chipotle, mayonesa y el ingrediente de la federala. Está muy rico, oye, ¿eh? Está espectacular, sobre todo el tema de que está así de fresquito. Es como que entra muy bien, entra muy, muy, sí. Muy, muy fresco. Como que te puedes comer así y... Es un entrante espectacular. La verdad, súper recomendado. No, la verdad es que no lo habíamos probado nunca. No. Riquísimo. Es un poquito picosito, pero nada, o sea. Pues luego con el fresquito se te va. Justo, hace como que. Al ser fresquito, no notas tanto. Así que está increíble, la verdad. Vamos a ver un poquito aquí. Y ahora vamos a probar. Los nachitos, vale. Y vamos a probar estos nachitos, estos totopos. Bueno, esto al final hay que cogerlos aquí
A lo rico, pum. Echamos un poquito por aquí, un poquito de cebollita morada. Y... A ver. Mira, mira el queso, mira el queso. Mira el queso, papá. Madre de Dios. A ver, vamos a probar. Júntale ahí, échale cebollita, échale cochinita pibil. ¿Qué tal? Buenísimo. Están increíbles, ¿eh? O sea, entre el hambre que hay, que todo sabe el doble de mejor. Y no, la calidad es espectacular, ¿eh? Ah. No, no, está increíble. O sea, los dos entrantes son espectaculares. Uh-huh. Ahí es que encima, que se mira cómo se pega. Mira, queso. Mira. Mira, queso, mirad. Una gula. Madre mía. Una pasada, familia. Vamos a comernos esto. Porque la verdad. No morimos. Está buenísimo. Y me estoy muriendo de hambre. Y ahora vamos a esperar a los taquitos también para probarlos. Pero vamos, es que esto es brutal, ¿eh? O sea. Es que da igual lo que pidas, que. Está demasiado bueno. Además, por el precio que tiene. Se ajusta mucho a los precios de México y está increíble. O sea, la calidad de la comida, el queso, la carne, cómo está hecho, cómo está bien deshilachada la carne. O sea, mirad esto, o sea, está increíblemente buena. Increíblemente. Increíble. O sea, está muy suave, entra al paladar increíble. O sea, igual, es que te entra como si fuese. No. Yo igual esto no me lo como, ¿no? Porque igual. Igual te mueres. Me muero ahora mismo y no queremos. Así que, nada, chicos, vamos a disfrutar un poquillo. Y ahora nos vemos con esta cosa. Además, chicos, he de decir que ahora que yo dentro de poco vuelvo a México, pues ya me toca otra vez ir acostumbrando el estómago, ¿no?, a estos picantes, a estas comidas así un poco más fuertes, un poco más potentes de sabor, y me viene de locos. Pero Aitor, ya el año que viene ya vienes a México, ¿eh? Esperamos. Vamos a intentar llevar también a mi madre, a ver si podemos ir los tres juntos, esta vez en el viaje que viene. Y Aitor, pues también que se prepare, porque estas comidas están increíbles y son todos los días, o sea, son brutales. Y... pues yo ya con estas comidas, vamos, yo ya me empiezo a recordar un poquito, ¿no? Como si estuviese en México ya. O sea, estos locales, estas zonas, además, este ambiente, con lo rico y lo bueno que está, es increíble, familia. Vale, familia, pues ya nos han llegado aquí la comida principal, el platito principal. Entonces tenemos el pollo al chipotle, ¿vale? Aquí os lo voy a enseñar sin que se me caiga. Ahí está. La verdad es que la pinta es espectacular, un pollito sazonado, tal... para que nosotros nos hagamos nuestros propios tacos con las tortillitas que vienen calentitas para comérselas ricas. Nos han dicho que son recargables, ¿vale? Que si se nos gastan, pues infinitas. Que son infinitas, que podemos comer las que queramos. Y luego pues también tenemos el tinga de pollo, que tiene pinta de picante. Tiene pinta de picar un poquito, ¿no? Ahí lo tenemos. Un poquito, tres. Uy, que se queda marca de tres de picante tiene. Tiene una muy buena pinta, la verdad. Tiene una pinta espectacular las dos, sobre todo la salsa. Una pinta de locos. Así que vamos a montarnos los taquitos y ahora los probamos con vosotros. Let's go. Vale, familia, pues ya nos hemos montado los taquitos, así que vamos a probarlos, ¿vale? Es decir, que obviamente se pueden acompañar con cilantro, chipotle, lo que queráis. Nosotros hemos pedido un poquito de arroz para suavizar, ¿ok? Y unos frijolitos también para acompañar. Sí, no creo que os caiga. Así que ahora vamos a comernos un poco todo junto y vamos a irlo probando, la verdad. Yo voy a empezar con el pollo al chipotle, a ver qué tal está. Ah, yo también. Ok. Muy bueno, ¿eh? Carne muy suavecita. Tiene un regustillo picantón. ¿Te pica a ti? Sí. ¿Mucho? No, mucho no. Pica un poquito, pica rico. A mí está picando muy rico, ¿eh? O sea, mirad. A ver, tú te acostumbras a picante, ¿eh? Está muy bueno. La salsa está muy rica, ¿eh? O sea, lo que es la propia salsa del pollo al chipotle, o sea, lo que es la salsa al chipotle... está espectacular, y además con la tortillita, el pancito, todo, tal, ¡buah! Es espectacular. Ajá.
Es una locura. Está muy rico. Muy bien cocinado. ¿Eh? Vemos un poquito de arroz. Ayuda. Vale, familia, pues vamos a probar el de tinga de pollo, que en teoría es el más picante, ¿vale? Que es el que he pedido yo. Si me ha picado a mí este... Aitor, el amigo, a un poquito este. Me va a matar. Pero está un poquito rojete, Aitor, así que vamos allá, espera. ¿Vamos allá? ¿Cómo brilla? ¿Cómo? Ahora, La salsa está muy buena, ¿eh? Bueno, en la carne también. Muy jugoso. Muy jugoso. Aunque pique, es espectacular. Pica. Este pica. Hostia. Pica bastante. Pica bastante, ¿eh? Nos vais a ver rojos y sudando. Pica. No, muy bueno, pero pica. Si te gusta el picante, lo vas a disfrutar muchísimo este taco. Sí, o sea... Uf, a mí me está pasando, ¿eh? De que está bueno, está muy bueno. Y desde que pica, pica mucho. Pero pica como un demonio. A ver. He de decir que he probado más picantes. Claro. Pero... Para quien le guste el picante así rico, porque pico un poquito más que el anterior, pero no es un picante aquí extremo, entonces se puede comer. Pero Aitor ya está sudando. Yo estoy sudando muchísimo. Ya le está costando, ¿eh? A mí está costando muchísimo. Aitor tiene que entrenar, ¿eh? Para comerse ahí unos buenos taquitos picantes. A ver, he de decir que yo llevo sin comer picante también bastante tiempo y no tengo acostumbrado a mi cuerpo ni a mi paladar. Un poco más... Así es. Ya estoy un poco más preparado, pero hay que pillar arroz para suavizar. Voy a pillar arrocito. El arroz viene muy bien. La verdad es que sí. Y a ver los frijoles, que no los hemos probado. Otra vez. A mí no me llaman los frijoles, pero... Están bien hechos, están bien jugosos, bien... Que parten rapidito, eso es. Suaves, blanditos, tal. Muy, muy gordo, la verdad. Oye, pues nada, pero que nada mal. Ahora vamos a terminar, bueno, intentar terminarnos esto, ¿vale? Pondré una especie de cámara rápida. Mientras nos terminamos estos taquitos. Y al final nos vemos con, bueno, con postre y con un margarita. Bueno, familia, hemos terminado lo que son los entrantes y el plato principal. Y es decir que... Te llena. Estamos hasta arriba de comida. Llevaba bastante tiempo sin ingerir tanta comida. Además, con el picante y demás, se nota que es muy, muy pesado. Y necesito preparar mi estómago para México, porque yo me acuerdo que allí comía mucho más. O sea, te recuerdo comerme en un día 8 tacos. Llegaste, y aquí apenas he podido... Llegaste rellenito. Yo ya rellenito. Y aquí apenas he podido llegar a tomar 4. O sea, una locura. Creo que lo vamos a dejar en pato y tosado mientras 4. Sí. Muy bien. Choco. Muy bien. Además, picante, y todos los nachos que nos hemos comido con cochinita, el atún a la diabla, toda la bebida. No, o sea, está todo buenísimo. O sea, ni una que dijese, no, es que esto a lo mejor le falta un poquito de esto, sabe un poco tal, está un poco duro, ¿no? O sea, todo increíble, la verdad. Y todo genial, la verdad, muy rico. Además, las tortillas, se notaba que estaban hechas a mano, porque estaban calentitas, porque tenían diferentes formas. O sea, no son las típicas que las compras en un supermercado, que son todas de forma redonda. No, o sea, había unas que le faltaba un cachito de un lado, a lo mejor estaban hechas más redondas por un lado, por otros menos. Y eso demuestra que está hecho a mano todo y con mucho amor y cariño. Lo hemos limpiado todo, o sea, como veis por ahí, no queda nada. Ahí está, podéis comprobar ahí. ¿Podéis la salsa? Los platos, no hay nada. Sí, a ver, la salsa, porque no tenemos nada que comérnosla. Pero el arroz, todo listo. Así que nada, vamos a ver qué hay de postre del día y lo probamos y terminamos con eso y con el margarita final. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, seguirle es muy importante en redes sociales y venir a comer aquí, porque es espectacular por el poco precio que cuesta. Así que nada, let's go, ahora nos vemos. Bueno, chicos, y postre final, tenemos una tartita de dulce de leche por aquí y Aitor, una de... frutos del bosque. Así que bueno, vamos a probar un poquito de cada y vamos a comentar a ver qué tal están las tartitas. Ah, pero son tartitas, parece que son tartas heladas de eso. Sí. ¿Eh?
Está buena. A ver. A mí los frutos del bosque no me gusta mucho, pero así de hecho. Está buena, ¿sabes? Fresita, tal, así fresquito. Prueba de este. A ver. Está muy bueno, ¿eh? Está muy, muy rico. Está muy bueno también. Está ligerito y todo. Viene bien para contrastar un poquito, ¿no? El picante. El picante. Y así bajarlo. De lujo, chicos. Pues nada, vamos a terminarnos esto. Ya nos vemos. Bueno, chicos, hemos disfrutado mucho de esta experiencia. La verdad es que ha estado increíble. 100% recomendado el lugar, el trato, todo, ¿vale? Todo lo que, toda la comida. Y realmente lo que hemos comido ha sido del buffet, ¿vale? Que al final puedes repetir lo que quieras, pero sí es verdad que, bueno, pues nosotros no hemos podido porque viene tanta cantidad de comida que está increíblemente bien. Entonces, aparte, tenéis la carta principal que os he dejado al principio del vídeo y ahí pues tenéis otro tanto tipo de comida. Pero ahora pues finalizamos con un caballito de margarita, ¿vale? Para que esto baje y bueno, dar las gracias a Dairon, que es quien nos ha atendido y que nos ha invitado, y a la Federala, que es el lugar en el que estamos y al cual os recomendamos venir. Así que nada, chin chin con vosotros por ahí, si está de todo con agua. Espero que no es verdad. Y nos vemos, chicos. Chao, chao. Thank you.